Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo el Benner reportándose con demasiado frío, amigos. La temperatura de la ciudad ha bajado, pero eso no implica que el día de hoy no te traiga un videito para ti. Y lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente mi HUD a tres dedos. ¿Cómo es que juego yo a tres dedos? Yo sé que antes nunca lo había mostrado y de hecho no tenía tanta intención de traer un video así porque lo veía algo un poquito personal. Pero igual se los voy a mostrar para aquellos que me están pidiendo, porque hay muchas personas que me dicen: oye, Benner, ¿a cuántos dedos juegas? ¿Cómo es tu HUD? ¿Tu sensibilidad cómo es? Bueno, te voy a mostrar cómo es que juego yo y si te sirve, bueno, a buena hora. Recuerda que siempre al final, si este video logra ser de tu agrado, te ayuda un poquito aunque sea en poder mejorar tu propio HUD, no te olvides siempre dejar tu super like, comentar, suscribirte y por supuesto activar siempre la campanita de notificaciones. Y por supuesto no te pierdas tampoco de todo el contenido que estoy trayendo a través de mi Instagram personal. Me encuentras como el Bene Oficial. Ahí hago historias, encuestas, me mandas tus clases, hago lives, así que mucho contenido por ahí, así que ve y sígueme también. Y bueno, dicho todo esto, amigos, comenzamos. Bueno, amigos, antes de comenzar con esta pequeña guía o mostrándole mi HUD a tres dedos, quisiera siempre dejar en claro que el HUD, la sensibilidad y el posicionamiento de las manos a la hora de agarrar el celular o el iPad es siempre personal. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo tamaño de las manos, no todos tenemos el mismo tamaño de celular, o inclusive la pantalla de los celulares cambia con distintos modelos. Entonces mucha gente juega a formatos 16:9, otros tienen aspectos un poquito más panorámicos, full pantalla. Entonces todo eso involucra. Además, si tú le pones una mica de vidrio en la pantalla de tu celular, eso le quita sensibilidad a la propia que tiene el dispositivo. Por ejemplo, no sé, si tú vienes del PlayStation, te gusta disparar, no sé, con los gatillos, entonces se te hará un poquito más fácil. Si tú vienes de, digamos, de la computadora, digamos que disparas siempre con la mano derecha, es mucho de acostumbrarse y de probar y de cometer siempre errores, y con eso también aprender un poquito, pues, de cómo uno puede mejorar el agarre, la sensibilidad de cada uno. Pero bueno, entonces lo que les voy a mostrar, amigos, el día de hoy es cómo juego yo a tres dedos. Vamos lo que es a configuración, luego vamos a configuración personalizada, y amigos, tal como lo pueden ver, esa es mi HUD. Dirán: men, qué raro tu HUD, veo botones que se salen de la pantalla en la mano izquierda, por ejemplo tu disparo, por ahí tienes el agachado junto. Ok, ahora explico por qué tengo dónde está cada botón. Bueno, para empezar, amigos, yo en mi mano izquierda, ok, ustedes van a ver obviamente esto para la derecha, pero en mi mano izquierda, amigos, se maneja todo lo que es movimiento. Entonces pulgar, ambos pulgares, ok, va a ser pulgar izquierdo, va a ser, digamos, para movilizarse, y pulgar derecho va a ser para lo que es la cámara, ¿no? Mover con la cámara a la hora que tú te muevas. Ok, ¿qué cosas yo manejo con el pulgar derecho? Manejo lo que es el movimiento y manejo también lo que es el tema del agachado o tumbarse a tierra. Este de aquí yo lo manejo con el pulgar izquierdo. Recuerda que siempre el pulgar siempre lo mantengo en la parte de abajo. En el índice izquierdo, amigos, lo que hago es maniobrar tres botones a la vez, y yo sé que a veces en lo particular se me dificulta un poco, porque cuando quiero agacharme, por ejemplo, ven el botón que está aquí arriba. Bueno, eso yo también lo manejo con el índice, ya les voy a explicar por qué. Y bueno, aquí tenemos el apuntado de cadera y el apuntado, pues, disparo apuntado, mejor dicho. Entonces todo eso lo manejo con el índice izquierdo. Con la mano derecha, digamos, uno puede hacer más cosas. Sin embargo, amigos, sin embargo, yo sé que estoy un poquito en desventaja con la gente que utiliza cuatro dedos, porque ellos sí agarran el celular así, a cuatro dedos, yo solamente con el pulgar, ya que no me siento cómodo. Y justamente es un punto importante, la comodidad, amigos. Ya he probado jugar a cuatro dedos en celular y no me siento cómodo. O sea, sí puedo adaptarme, pero siento de que, pues, manqueo demasiado, no soy tan preciso, entonces prefiero quedarme a tres dedos. Igual no me va mal para la gente que ve en mis directos, digamos, hago buenas partidas en ranked, buenos duelos, buenas scrims. Entonces, ¿qué hago con el pulgar derecho? Básicamente saltar, ahí ven el botón que está justo aquí en mi cabeza, ¿no? Saltar, recargar, cambiar de bomba, anular el disparo de bomba, apuntar de vez en cuando, porque no siempre juego, digamos, yo, como verán, yo disparo ya apuntando automáticamente. Activo lo que es esta aptitud, coloco la bomba, o sea, literal todo hago con el pulgar. Aquí el pulgar sí es un full chamba, o sea, ahí va a ser de todo, ok, va a ser de todo. Básicamente con el pulgar manejo todo. ¿Por qué no lo hago con este de aquí? Porque siento de que mis manos ya tendrían que ponerse así y no así como yo suelo acostumbrarme, por eso es que yo prefiero manejarlo. Pero esto puesto en práctica, amigos, vamos a ver qué tal se mueve esto en práctica. Lo
que vamos a hacer es salirnos de aquí. Y estamos, amigos, en el campo de práctica. Y como pueden ver aquí, amigos, bueno, como les dije, amigos, con pulgar derecho muevo la cámara, creo que como todos. Y con pulgar izquierdo, bueno, me muevo. Lo que yo, ¿por qué tengo yo el índice y el agachado aquí arriba junto a los disparos? Y es que yo cuando camino, ¿saben? Cuando uno corre y aprieta agacharse, pues el personaje obviamente se desliza. Entonces yo lo que hago es avanzar, deslizarme, y con el botón de apuntado lo que hago es apuntar. Entonces hago siempre, bueno, solamente me sale para la derecha, y es que cuando yo avanzo me deslizo y puedo apuntar y hacer esto. No sé si han visto que mucha gente entra, digamos, a una habitación, entra deslizándose y de frente entra a disparar. Bueno, básicamente lo hace porque obviamente tienen lo que es la mira, el apuntado en la parte derecha, ¿no? Entonces yo lo que hago es deslizo y ahí ya voy apuntando. Entonces eso es lo que yo suelo hacer. ¿Cuál es la contra? Que a veces te puedes equivocar y aprietas disparar en vez de agacharte. Pero yo ya tengo tanta costumbre de jugar así que no me digamos tanto problema. Ahora, está bien pegadito mi apuntado aquí con el índice y con el de cadera también. Está bien junto, de hecho, como te digo, es ya mi costumbre, ya es mi propio, digamos, comodidad. Y bueno, con el pulgar derecho puedo dejar apuntado así, por recargo, ¿me entiendes? O sea, no tengo tanto problema con el pulgar derecho. Y mi índice, pues derecho, lo que hace es sostener, digamos, el borde del celular. Que lo podría aprovechar mejor, sí. Pero para mi comodidad, amigos, a tres dedos yo me siento muy cómodo así. De hecho, sí me gustaría en un futuro jugar, no sé, pues en iPad o manejar, digamos, más dedos. Pero digamos, en la actualidad no me siento tan mal jugar así. De hecho, tener el botón de agachado ahí me sirve bastante bien. Porque cuando tú encuentras a un enemigo, ok, tú te estás moviendo con el pulgar izquierdo, lo que haces es que te encuentras a un enemigo y lo que haces es disparar y te agachas. O sea, lo tengo muy, muy cerca a lo que es al andar. Entonces, veo un enemigo, pa, al piso, ¿no? En drop shot. Ahora, ¿cuál es el contra? Que, digamos, en lo que es multijugador, no me sale tanto el jump shot, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque ahí está que me falta un dedo. Tal vez si hubiera el cuarto dedo, pudiera yo mover la cámara. Entonces, pero no hago tanto jump shot. De hecho, en Battle Royale sí como que es más fácil, digamos, hacer esto, ¿no? Y disparar de cadera en jump shot. Pero aquí en multijugador, digamos, no lo utilizo mucho. Ese es mi HUD, ese es lo que la gente siempre me pedía. Oye, ven, pásamelo, me lo quiero copiar. Bueno, si te sirve mi HUD, a buena hora. Ahí está, ahí te lo dejo. Muchos me dicen, oye, ven, tú cuando tú apuntas, tú mueves la pantalla. O sea, a ver, yo aprieto el botón y muevo la pantalla. Hay mucha gente que no, que aprieta el botón y no se le mueve, digamos, lo que es la cámara. Y ese es básicamente porque yo tengo aquí desactivado. Dice, botón apuntar con la mira para rotación está activado. Si yo lo desactivo, aquí está abajito, si yo lo desactivo, ya no se mueve. Y eso obviamente le sirve para gente pues que hace, no sé, pues juega a cuatro dedos o el botón de apuntado lo tiene en otro lugar. Entonces básicamente, y para que no intervenga obviamente con la mirilla al momento de mover la cámara, obviamente por eso. Pero yo en mi caso sí lo mantengo activado. Ahora la sensibilidad, amigos, yo lo tengo así, velocidad fija. Cambiar al abrir anuncios en selector de sensibilidad. Anuncios en realidad es apuntar, amigos, lo han traducido mal. Al abrir el apuntado. ¿Por qué? Porque anuncios en inglés es ads y también eso es apuntar en inglés. Entonces por eso es cambiar al abrir anuncios, no, cambiar al apuntar. Básicamente es eso. Programar a la sensibilidad está personalizado. Mi sensibilidad de cámara está así. Para los que desean saber, ahí se los paso más o menos rápido. Ustedes pueden ponerle en pausa. Básicamente he hecho este video por la necesidad de mostrarles mi HUD. Mucha gente me lo está pidiendo. Yo decía, mejor no te lo comparto, pero vamos, aquí está mi HUD. Si te sirve, si te guía, tú puedes cambiarle, bajarle el apuntado, bajarle los disparos, ponerlo más juntos, más pequeños, más abajo. Ya básicamente depende del tamaño de tu mano, de la pantalla y qué tan cómodo tú te sientas. Bueno, amigos, eso ha sido todo un video express para más o menos guiarte. Ojalá pudiera haber guiado un poco, digamos, la duda que tú tenías de cómo poner tu HUD. Así juego yo a tres dedos, no me quejo, no me va mal. De hecho, me gustaría que me vaya mejor, sí, pero me siento cómodo a tres dedos y la comodidad siempre va a estar por encima de jugar a 4, 5, 6, 8, 14 dedos, ¿no? Entonces, nada, amigos, y esta vez, amigos, si este video logró ser de tu agrado, no te vayas a dejar tu poderoso like, comentar, suscribirte y, por supuesto, y lo más importante, activa la campanita porque si no, YouTube no te avisa cada vez que subo nuevo video. Y, por supuesto, amigos, sígueme en mi Instagram porque por ahí también subo demasiado contenido. Me encuentras como el Bene Oficial. Y nada, amigos, dicho todo esto, el Bene se despide. De abrigarse un poquito más con un balazo aniquilador. Chau, chau. Por manquito, no me matarás porque eres bien manquito. Yo te pego duro donde hay huesito. Y si no te mueres, te doy un piquito. Por manquito, eres un campero todo mongolito. Cuando usas bazooka, te matas solito. Yo creo que debes usar otro dedito. Por manquito.